Hoy presentamos Instagram sin likes, sin me gusta, pero con número de seguidores todavía, creo que sí. El siglo XXI es hoy.com. Hola, soy Félix, arroba locutorco, y ando un poco disfónico en esta época porque me dio un resfriado y aquí voy haciendo lo que se puede con la salud. Bueno, la noticia ya se conocía hace unos días de que Instagram iba a retirar los likes y ya hay algunas personas que empezaron a dejar de ver, empezaron algunas personas a dejar de ver el número de likes o me gusta en las publicaciones que ven en su Instagram. Yo todavía los puedo ver. Puedo saber cuánta gente le ha dado like, o también el otro indicador sería cuántas veces ha visto alguien un video. Ahora, eso se quedaría como privado. Se espera que cada persona pueda ver sus propios likes, el desempeño de sus propias fotografías o videos, que cada persona en su cuenta sepa a cuál la gente le ha dado más apoyo y a cuál no. Pero no tendríamos la posibilidad de comparar ahora entre fotografías de distintas personas. Y eso, pues, ¿qué importa realmente? O sea, ¿cambia algo? Tal vez no cambie, tal vez sigamos simplemente viendo las mismas fotografías y ya. Pues, ¿qué importa si le dieron like o no le dieron like 20, 30 personas o 600? ¿Es en realidad eso importante para cambiar mi propio like? ¿Para cambiar el hecho de que yo le diga a la aplicación que una fotografía o un video me gusta o no me gusta? Tal vez ese tipo de influencia de como de masiva, como de si todo el mundo está diciendo que le gusta, pues yo también lo voy a decir, quede atrás. Y eso me parece sano. Ahora, hay personas que dicen que hay algo más allá, que hay una cosa que puede ser más representativa que simplemente el like comunal. Y esa cosa más representativa podría ser el control de la publicidad. ¿De qué se trata esto? Vamos a ver. De que Instagram hace parte de Facebook. Y Facebook es una red social, sí, claro. Pero también es una empresa que vive de la publicidad, que se ha llevado la mayor parte de la publicidad de los medios del mundo. Todos los medios que vendían publicidad en el mundo han tenido que compartir sus ingresos con Facebook, también con Google, pero un competidor muy grande es Facebook, que además posee también a Instagram, que es su nueva estrella, Instagram. También poseen a WhatsApp, pero todavía no tienen formas tan rudas de sacarle dinero a WhatsApp. Todavía no estamos invadidos de publicidad en WhatsApp, pero hubo un tiempo en que fue hermoso y fue libre de verdad, y que veíamos en Instagram las fotografías sin publicidad. Ahora, lo que empezó a ocurrir en Instagram con la publicidad es que muchas marcas o anunciantes recurrían a los influenciadores. Y aquí vamos a hacer un resaltado. Influenciadores. Esos influenciadores son las personas que crean contenido y que lo publican en sus redes sociales. Por ejemplo, las personas que crean fotografías y videos y que las publican en Instagram. Y esas personas han estado cobrando directamente sin pagarle a Instagram, sin compartir las ganancias con Instagram. Y pues eso posiblemente a Facebook, dueño de Instagram, no le parezca tan agradable. Quiera tener su tajada de ese negocio. Entonces han intentado varias cosas, como que cuando un patrocinador financia una publicación, ya llegué al Juan Valdés, vamos a pedir mi café. Cuando un patrocinador pone su dinero anunciando una publicación de un influenciador de Instagram, llamémosle Instagramer,
Facebook, ¿cómo se entera? No se entera. Entonces se inventaron una cosa que era los enlaces patrocinados. Me explico. Cuando alguien pone una publicidad en Instagram, no puede tener un enlace. Bueno, ahora hay algunas formas de poner enlaces. Pero Facebook empezó a ofrecer que los clientes, los anunciantes, utilizaran la opción del enlace para rastrear el desempeño de la publicidad. Y entonces, en ese caso, el influenciador tenía que declarar que estaba recibiendo dinero, lo cual equivale a darle el control de la publicidad a Facebook. Darle el control de la publicidad. Pero eso parecería ser que no fue una medida tan eficiente. Entonces, ¿cómo saber si realmente hay dinero moviéndose por pago a influenciadores? No es tan fácil. Para Facebook no es tan fácil rastrearlo. Y una medida de control puede ser esta idea de quitarle los likes visibles a cada una de las publicaciones. Quitar los likes. ¿Será entonces una forma de controlar, una forma de convencer a los anunciantes de que tienen que pasar a través de Facebook y no contratar directamente al fotógrafo o no contratar al comediante que hace sus videos? Habrá que ver. Habrá que ver si esto progresa y si Facebook mantiene la medida y nos deja a todos sin ver el número de likes, el número de me gustas de las fotos y videos, o si en algún momento retrocede, recula. Esta música quedó muy bajita, pero bueno. Hasta aquí el episodio. Lo que sigue es un fragmento de paisaje sonoro que de hecho ya debes estar oyendo de fondo, pero pues lo voy a dejar. Gracias, soy Félix, @locutorco. Y puedes escribirme por cualquier red social. Y ya, eso es todo. Cortemos esta música y pongamos la de despedirnos y queda el paisaje sonoro. Este podcast forma parte de laliga.fm. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué deseas? Quiero un café latte del más grande que tengas, por favor. Sí. Caliente y grande. Y también voy a querer comer algo. Una arepa de choclo. Caliente, sí, por favor. Ahí va el café molido. Gran taza. Llama por teléfono. Y empieza a salir el café. ¿Cuál leche preferiría entera si tienes? Abrieron una nueva bolsa de leche entera. Sí, se vende en bolsas la leche. Y se espuma la leche con vapor. No hice nada. Pues, ¿por qué no? Y eso no era el comienzo.
Gracias por acompañarme. Creo que ya pasó el minuto de rigor. Chao. Cuelgo. ¿Con tapa? No, sin tapa. Sin tapa, por favor.